¿Cómo estás, Priscila? Buenas tardes. Efectivamente, nosotros estamos en el Gimnasio Municipal de Chiguayante, la primera de las 7 comunas que hoy día comenzó a entregar la tarjeta del adulto mayor para que así estas personas puedan tener un beneficio de rebaja al momento de transportarse en el transporte público. Ya les decíamos, comenzó a entregarse durante esta mañana y a continuación vamos a empezar a revisar algunas de las imágenes de este proceso que en el caso de Chiguayante se extiende hasta las 4 de la tarde. Importante porque son 23.000 los beneficiarios de la región del Biobío y solo en esta comuna, en Chiguayante, son 3.000 las tarjetas que se van a entregar. Un beneficio que viene de un convenio público-privado entre el Ministerio de Transportes y también la organización, la Asociación de Taxibuses de la región del Biobío. El beneficio comenzó hace 12 años y en el caso de acá de Chiguayante está siendo bastante expedito. Están ordenados por letras los apellidos de los adultos mayores, entonces así ellos saben cómo pueden distribuirse. Solamente les toman la fotografía, completan algunos datos y el pase se entrega de manera inmediata. Fíjense que durante esta mañana llegó hasta este lugar, hasta el Gimnasio Municipal de Chiguayante, para dar el lanzamiento de esta actividad, el Seremi de Transportes, en compañía del alcalde de la comuna, así que los invito a que revisemos esas declaraciones. Una iniciativa que es única en la región y que hace 9 años es parte de las condiciones de operación del transporte público remunerado. Van a ser 23.000 los beneficiarios este año, un proceso que se inicia hoy día y termina la próxima semana en Talcahuano, el día 27 de noviembre. Esta acción público-privada es potente. Nosotros además tenemos adosado otro tipo de servicio como la ficha de protección social. Aquí se ha servido café, agüita, en fin, se les pone en silla a los vecinos para que ellos puedan estar recibiendo este beneficio en buenas condiciones. Chiguayante se convierte entonces en la primera de las comunas que comienza a entregar este beneficio para los adultos mayores con una tarjeta donde solamente van a pagar 290 pesos. Vamos a conversar entonces con algunas de las personas que llegaron acá. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Bertie Llanes. Que nos cuente cómo ha sido el proceso hasta ahora de esta entrega de la tarjeta. Primera vez que vengo y Dios quiera que sea bueno. ¿Qué le parece el beneficio? ¿Se paga mucho menos? Bueno, porque yo tengo una pensión de 107 mil pesos. Trabajé 25 años y en educación para quedar con 107 mil pesos y para salir la plata se hace poca. ¿Ayuda harto entonces? Ayuda bastante. Bastante, tengo a mi marido postrado en cama más encima. Vamos a conversar con otra de las beneficiarias. Hola, ¿cómo está? ¿Su nombre? Mi nombre es Flor María, Flor Matamal. Que nos cuente si es la primera vez que viene a sacar la tarjeta o lo viene a renovar. No, a renovar. ¿Es muy complejo el trámite? No. ¿Ayuda harto? Ayuda mucho, sí. Esta es la segunda vez. Muchas gracias. Ahí están entonces parte de las personas, ya le decíamos, en la región son 23.000 los beneficiados, solamente en Chiguayante son 3.000. Importante para quienes no alcancen a venir hoy día a Chiguayante hasta las 16 horas, se va a repartir en el resto de las comunas, pero también está planificado que el 1 de diciembre en el Gimnasio Municipal de Concepción se va a hacer la entrega de las tarjetas para los rezagados. Quienes lleguen hasta acá solamente tienen que traer su cédula de identidad y 3.000 pesos, ya les decimos, el trámite es totalmente inmediato. Priscila, buenas tardes.